más precisamente a la hora de la salida de denominada de boliche, ¿no? El domingo a la madrugada, dos muchachitos que estaban regresando a su casa son interceptados por tres fuertemente armados, los cuales les sustraen pertenencias varias, entre ellos una campera llamativa que es tipo universitaria, ¿no? De distintos colores. Por tal motivo dan aviso inmediatamente al 911 y actúa en consecuencia lo que es el CPC como la comisaría local, servicio calle que está dispuesto, un servicio dispuesto a desbaratar estos tipos de hechos, más llamado acá en el operativo Nocturnidad, que ocurre generalmente los fines de semana. Es así que a pocas horas del lugar logran con los malvivientes, los reducen y en consecuencia proceden a la aprehensión de estos sujetos, ¿no? ¿Y cómo va a seguir la causa? La causa están detenidos los tres por robado en poblado y en banda, a disposición de la Fiscalía número 3 en ese momento que estaba, el doctor Mateo, y bueno, y se proceden a secuestrar y devolver las pertenencias a la víctima.